¿qué diferencia hay entre el racismo de Lorenzo Córdoba y el desdén con que el secretario de Salud ha tomado esta solicitud de reunión? Espérame, o sea, el doctor Alcocer, Jorge Alcocer, ¿sí?, es incapaz de hacer, ponme ahí a Córdoba, o sea, digo, para no generalizar, primero. Exacto. Y segundo, tampoco generalicemos sosteniendo de que los médicos tradicionales no están incorporados. ¿No están incorporados? Sí. ¿Cómo? En el Seguro Social, las unidades médicas. No están trabajando, médicas. No tienen prestaciones de ley, no han sido contratados. No, claro. Hay más de 1,500 parteras que reciben que 500 pesos de apoyo cada dos meses. Llevan muchísimo tiempo trabajando en el IMSS Bienestar. O sea, pero no incorporados. Y sí es cierto, ahorita usted lo que decía de la secretaria Rosicela, yo también la reconozco, todos los asuntos que nos ha endosado con ella han salido de una forma impecable y muy favorables, gracias señora secretaria, pero no así, señor presidente, con el secretario de Salud. Usted hace un momento decía que Lorenzo Córdoba se burlaba de los indígenas. Y yo quisiera una vez más, ya van más de 10 ocasiones que en este espacio le estoy pidiendo una reunión con médicos tradicionales y especialistas en medicina integrativa para acabar con esos vacíos legales que impiden a este sector de la población de México sumarse a su proyecto de salud y hacer de México un servicio de salud igual que el de Dinamarca. Hasta la fecha, el secretario de Salud no nos ha dado respuesta. No ha dado un informe detallado de los avances que se han logrado en la Dirección de Medicina Tradicional y Medicina y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. En cambio, nos ha endosado con gente del Instituto Nacional Indigenista y con personas del Comité de Bioética que no tienen facultad para resolver esta problemática. Preguntarle, señor presidente, ¿qué opina al respecto de este desdén con que el secretario del Salud ha tratado a los médicos tradicionales y si usted cree que antes de que acabe su administración podría darse esta reunión? Sí, se va a dar la reunión, pero hay dos cosas que te aclaro, ¿no? Primero, que no se puede comparar. O sea, es falta de respeto a los pueblos originarios. No se puede comparar a el racismo de Lorenzo Córdoba. ¿Sí? ¿Lo quieres ahora escuchar? No, Popó, no, espérate. Vamos a escucharlo. ¿Qué diferencia hay entre el racismo de Lorenzo Córdoba y el desdén con que el secretario de Salud ha tomado esta solicitud de reunión? Espérame, o sea, el doctor Alcocer, Jorge Alcocer, ¿sí?, es incapaz de hacer, ponme ahí a Córdoba. O sea, digo, para no generalizar, primero. Exacto. Y segundo, tampoco generalicemos sosteniendo de que los médicos tradicionales no están incorporados. ¿No están incorporados? Sí. ¿Cómo? En el Seguro Social, las unidades médicas. No están trabajando, médicas. No tienen prestaciones de ley, han sido contratados. No, claro. Hay más de 1,500 parteras claro que reciben que 500 pesos claro de apoyo cada dos meses. Llevan muchísimo tiempo trabajando en el IMSS Bienestar. O sea, pero no incorporados. Los que tú representas o los que tú defiendes. No, son denuncias. A lo mejor no. Bueno, estos son los que representan, le recuerdo, el abuelo Santiago Ortela, que es el representante de los 68 pueblos originarios y precisamente ayer estuvo aquí en la Ciudad de México. Sí, pero es que no hay un solo representante, o sea, no es así. Es el que le entregó a usted el bastón de mando, sí, señor presidente. Sí, pero a mí me han entregado bastón de mando en todas las culturas de México. Y es con el que usted hizo este compromiso de tener una reunión con el secretario de Salud. A todos se les está atendiendo, a todos. No se ha dado esta reunión, señor presidente. O sea, la reunión es otra cosa. Sí, y esta reunión es otra cosa, pero no significa que en los centros de salud, en las unidades médicas, en los hospitales,
no estén trabajando parteras, ¿sí? Así médicos es. Tradicionales, sí están, porque a mí me consta. A mí también me consta, y también me consta que están trabajando sin prestaciones de ley, no están recibiendo sueldos dignos, no tienen derecho a una pensión como todos los trabajadores del Seguro Social, y hay vacíos legales que les impiden desarrollarse como ellos ejercen la medicina tradicional. Sí, pero a todos se les apoya, y hay un programa ahora, ¿sí?, de basificación a todos los trabajadores de salud en general, y se hace justicia, y ¿sabes qué? No va a ser como Dinamarca. Esperemos. No, va a ser de los mejores del mundo. Ya. México tiene todo para ser un ejemplo a nivel nacional. No, ya. Compartirle al mundo entero modelo de medicina que es la medicina tradicional mexicana. Sí, ya lo estamos haciendo. Ya se está haciendo. Acabo de estar en Oaxaca, en Huautla, la tierra de María Sabines, y me reuní con curanderas. ¿Sí? Es que yo ando en todo el país. Entonces, de todas maneras vamos a buscar la reunión. Pero mira, para que veas, porque seguramente tú simpatizas. Y le ponemos fecha a la reunión. Sí, nada más vamos a escucharlo, mira, para que veas. No, el doctor Alcocer es… No se escucha. ¿Ese fue el orador oficial? Ten cuidado, porque ahorita los bots están por todos lados, ¿eh? Pero aquí están las letras, lo podemos… No. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo de viva voz. Es que… Oiga, en lo que se escucha el audio, entonces, señor presidente, ¿para cuándo cree que podríamos… Lo más pronto posible. Eso me dijo cuando empezó su administración. No, pero ahora, de nuevo. La justicia tarda, pero llega. Ah, eso me imagino. No vamos a escuchar el audio porque… ¿Pero cómo? Es que si no… Ni modo que lo vayan a escuchar en Televisa. Pues sí. ¿No? O en imagen. O lo repita López Dóriga. O Ciro. O Loret. ¡No! Pues en lo que se escucha el audio, señor presidente, también ahora que estuvo usted en Huautla, usted sabe que desde que empezó su administración se ha querido precisamente liberar de la lista de sustancias prohibidas a todos estos enteógenos que usan los curanderos ahí de la Sierra Mazateca. Entonces, no ha habido avances de eso, por eso es que se está pidiendo esta reunión con autoridades del sector salud para poder liberar de esa lista de plantas prohibidas, los enteógenos. Sí, sí, se va a dar la reunión. Se va a dar la reunión lo más pronto posible. Pero pues no compares al doctor Alcocer. Pues o sea, entonces. Con el doctor Alcocer, ¿sabes qué? O sea. Antes de que supieran que estaba con nosotros, que simpatizaba, es premio Nacional de Ciencias. Pues sí, pero no, o sea, se ha reunido. ¿Cómo vamos a comparar a un premio Nacional de Ciencia, sí, con Lorenzo Córdoba? Pues tiene lo que va de la administración que no se. Lo dejamos para mañana, si quieren. Sí, a premio. Alguien le bajó el switch ahí atrás. Y
Presidente, a tus órdenes. Perdóname, ¿puedes hablar? Sí, 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 me escucho. Ah, nada, camino ya lo sé, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Sí. Eso, carajo. No, mames, cabrón. Sí, no, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, desde las últimas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí, sí, sí. No, siempre no, 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 exacto. No, no, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que a ver, güey, había un mundo, no, no, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo que no va a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, vi mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no, faltó decir, ¿qué te faltó? Que le faltó decir, yo, gran jefe de toro sentado, líder, gran nación chichimeca, no mames, cabrón, no mames, cabrón, no, 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 está de pánico, cabrón, no mames, güey, no, o acabamos muy divertidos, o acabamos el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, bien, vamos bien. Oye, cuando llegues me dice ya Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo del alumno. No, no, es cuando llegue, entro allí, saludo, tranquilo. Ah, bueno, pues también. No, 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 tiene que salir luego, luego. Sí, bueno, vale, 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 gracias. Abrazo, ¿qué? Igual, vale. Ese es, qué autoridad moral. No, pero está mejor Claudio. Claudio está. ¿No tienes ahí el de Claudio? Que cuando dice que los maestros son unos delincuentes, ponlo también. Es que esto ayuda mucho. Me ayuda muchísimo. Porque muchos no saben, pues, quiénes son los dirigentes. Y aquí sí no hay duda, porque fue el orador principal, el representante de todos. A ver, No, chaval. Está hablando de los maestros de Oaxaca. Ya pronto, hoy va a haber una reunión, ¿verdad? Que ustedes. Hoy a las 11. Sí. No, si no, déjalo para mañana. Si vamos a tener tiempo, como ya no vamos a poder hablar de de nada de electoral. Sí podemos hablar, es que ellos no son no son candidatos, pero no son de partido, son de la sociedad civil. Entonces sí podemos, ¿no?